Hola amigos, bienvenidos a un video más aquí en el canal de Sandra, Sandra Molina. El día de hoy venimos aquí a la escuela a traer lo que es la primera bolsa de víveres y útiles escolares. Así es. Ahí andábamos con Andrea luchando porque no encontrábamos a los maestros, ¿no? Sí, como casi no los conocemos. Ajá. Igual yo venía aquí a traer los víveres, pero en las mañanas yo le digo que es muy diferente porque con la maestra que uno pasa en las mañanas, ella tiene los útiles y tiene los víveres. Oh. Y no solo es de firmar con la maestra y la directora, y no, sí, como hicimos ahorita, mucha cuenta. Uh-huh. Y viera muy diferente, le digo yo. Sí. Y esta sería la bolsa. Trae. ¡Hala! Mira esta maestra. Maíz. Ah, pero no trae arroz, ¿eh? Bien, aquí está el frío. Arroz, sal, azúcar, leche, atol. Sí. Y coditos. Y aceite. Ah, sí, es cierto que aquí está. Pues. Trae la botella de aceite. Sí. Y trae fruta también y verdura. Trae manzanas. ¿Sabes? Cuatro manzanas. Trae manzana. Trae piña. Una libre de papa, ¿sabes? Sí, porque hay una gran papa. Sí. Y la zanahoria y un pisquín. Una piña. Este es un medio. Sí. Un medio cartón de huevos. Ah, pero imagínense, ya es una gran ayuda. Sí. Ya. Sí, ya es una gran ayuda. Y la bolsa de útiles. Sí, la bolsa de útiles escolares, ¿ves? Trae una tijera, un lápiz, un borrador, crayones y varios cuadernos. Sí, así. Hoy no traen pegamento. No. Va, ¿te acuerdas que no traían pegamento y compás? Sí, antes sí traían más útiles. Sí. Y tampoco traen lapiceros. Ah, no, es que ellos no usan lapicero todavía. ¿Y uno de segundo ya? No. A mí, yo cuando estaba en segundo, ya me ponían. Igual a mí, pero ahorita ya no. Bueno, que todo está cambiando. Sí, ¿verdad? Ya todo ya cambia usted. Pero esa solo es de Daniel. Sí, porque Luisito no. Luisito no lo agarró el sistema. Hoy no recibió víveres Luisito. Porque no lo agarró el sistema, ¿verdad? A él lo cambiaron de maestra. Y como es repitente. Repitió el año. Lo pasaron, digamos que lo inscribieron en este año, pero ellos están inscritos el año pasado, pero como volvió a repetir, es como que lo hubieran inscrito este año. Ajá. Normalmente. Y así está, que por eso que necesitan. Sí. Igual ese doña Laura tampoco iba a recibir víveres, ¿verdad? No, igual la directora dijo que ella le iba a hacer el favor de decir por si le podía conseguir algunos. Sí. Para que los niños no se quedaran tristes, ¿va? Porque los niños se sienten mal. Sí, es cierto. La verdad es de que esta es una gran ayuda que da el gobierno, ¿verdad? Sí. Porque la verdad es que podemos decir que es lo único bueno que hace. Sí, pero bien. Ajá. La verdad que ahí Sandra ya se gasta menos. Miren, de comprar frijol, que es lo que más cosemos casi diario, porque casi sí. Y la verdad es que por ahí va llegando el patrón. Jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo dan? Jóvenes. ¿Qué fue lo que pasó con Viva? Ay, sí. El sistema que es raro, porque dice que lo inscribieron hasta no sé qué fecha, pero supuestamente aquí, cuando ya está completo, es el mismo. Sí, pero, bueno, por lo que quieren tener niños, que digamos que como está repitente, es como que lo hayan inscrito ese mismo año normalmente. Sí. El año pasado, digamos que no estudió. Es como que lo hayan inscrito este año. Ah, bueno. Sí, imagínense, dice, igual ella no sabía que Luis estaba con ella. Ajá. Ni ella sabía. Ni ella sabía que él le tocaba con ella. Pero bueno. ¿Qué pasa cuando sucede? Decía Poncho. No, pues la verdad, yo estoy viendo que lo que les están dando, ¿verdad? Hay muchas familias acá que sí lo necesitan bastante. Sí. Y aunque den así, ¿verdad? Poco, porque es poco lo que están dando, pero es una ayuda. Porque la economía a nivel mundial está mal. Y acá está peor que en otros países. Por ejemplo, ahorita me paró una señora ahí que dice que la hija la tiene bien grave en el hospital. Tiene 2 meses de estar en el hospital y ella tiene sus 3 niñas acá. Ah, sí, una saquita. Ajá. Y me dice que ella ya no haya que hacer y la hija le dice que ya no quiere, que ya no aguanta más en el hospital. Está en el hospital de Tiquizate y 2 meses ya. Dice que ella mejor está pidiendo a Dios que se la lleve porque ya no aguante. Que tiene le salieron unas úlceras en las nalgas, así como Darwin. Darwin. Ajá. Y en varias partes de su cuerpo. Dice que ya no aguanta y que mejor le pide a Dios que la recoja, que ya no aguanta más. Y le digo que es lamentable lo que se vive en los hospitales de Guatemala.
porque no hay la atención que en realidad se merecen. Se han llevado casos, ¿verdad?, de los cuales pues, se han ido a sacar a las personas de los hospitales y se meten a los privados, y como les digo, estar en un hospital privado no es un lujo, sino que es una necesidad para poder sobrevivir, y a veces hasta le toca que ir a alquilar uno dinero para poder, ¿verdad?, en esos, por ejemplo, en lo que está ahí ahorita, ¿verdad? Entonces sí. Ella me dice, yo ya no digo qué hacer, dice, pídale a Dios, le digo, porque en ese momento solo Dios como. ¿Sabes qué? ¿Nos vamos? Sí. Vamos. ¿No? ¡Ayuda! Me la ayuda, ¿eh? Con los últimos. Nada, me la vamos a echar, no. Yo me voy a esto. La piña, la piña. Ah, yo me recuerdo que el año pasado daban un cartón de huevo. Sí, pero como todo está caro. Todo está caro. Sí, todo está caro, usted. Hemos llegado a casa, por acá está mi amor. Quédense, quedan, mira. Media libra de papa, un biscuit y una zanahoria, ¿verdad? Así es. Una piña. Y le dieron los víveres de Daniel, porque dice que a Luis no sale del sistema, dicen, va. Así dicen. Ay, así le dieron. Y el cartón de huevo. Antes daban dos cartones, ¿no? Un cartón daban por niño. Al principio comenzaron dando dos, luego dejaron uno. Ahora media. O sea que vamos de mal en peor. Dicen de que ya no están dando mucho dinero para los víveres. Lo que pasa y que no todos los niños dicen que son beneficiados, que son pocos los que están beneficiados. Qué raro. Este presidente dan ganas de volverlo a dejar. Bueno. Sí. La verdad es que los maestros no tienen la culpa. Ay, no. ¿Ustedes están riendo? Patas de cuca, ¿qué te hiciste, patas de cuca? Se están riendo las patas de cuca que no han dado para otro. Bueno, entonces Andrea Samayoa, ¿qué piensa? Cuéntenos. ¿De qué? Bueno, es que la Andrea no pudo arreglar su teléfono también, entonces yo le dije que le voy a regalar el mío. Yo le ofrecí a la Stephanie y ella me dijo que no. ¿En serio? Me dijo, yo tengo que comprar el mío, me dijo, y yo de verdad se lo estaba diciendo. Que mira, pues. Mira, pues. Es que yo pensé que era broma. No, yo sé que no era broma, porque sí, yo dije que sí me lo iba a arreglar. Pero yo voy a arreglar uno que me dieron. Entonces la de la entrada. Ah, bueno. Sí. Y como la Andrea, se le quebró uno y de ahorita se le volvió a quebrar el nuevo que hace poco sacó. No, se le quebró, no. Lo quebró. No. Lo quebró. Se le quebró porque la Milka te asustó, ¿verdad? Dice que ella estaba en el baño y dice que Milka venía corriendo. No, es que yo acababa de venir del colegio y como todo el día estamos ahí en el colegio, entonces se estresa uno, ¿verdad? Se cambia de una aula para otra y de otra. Entonces ese día yo venía con un gran dolor de cabeza. Entonces me acosté en la hamaca y me quedé bien dormida. Pero como yo solita estaba, entonces él de repente vino, ¿ah? No, ese bueno vino a visitar. Vino y entró, ¿ah? Entonces vine y me desperté de un solo así. Me asusté y me levanté de un solo, ¿ah? Y iba a dormitar, porque obviamente él me llevó a visitar. Y me asusté bastante. Y cabal cuando agarré para el baño, cabal lo llevaba en la mano. Y como iba dormitada, se me soltó de un solo y se me quebró todo. Se me quebró todo y hasta así. Y ahora todavía lo debe. Sí. Tienes que pagarlo porque mi mamá que sale ahí ¿cómo se dice? No, si ella no paga, le mancha. Es que salió a nombre de ella. Mamá, que el nombre de mi mamá salió. Pero igual es el chip el que está registrado, tengo que seguir pagando. No, y el teléfono también. Ya, pero. No, o sea, si ella mete el chip, obvio que sigue pagando la línea. Ya está registrado ahí, lo voy a seguir pagando. Entonces ya le dije que le voy a dar mi teléfono, pero eso sí, que no lo voy a quebrar porque todos los teléfonos quiebran. Y no es que yo sea egoísta, sino que las cosas se cuidan. Yo estoy testigo cómo agarraba el pobre teléfono. Ajá, estaba enojada y ¡pum! Lo tiraba a la mesa. Sí. Y lo peor que así no se hace. Ajá. Me recuerdo cuando quebró el otro teléfono allá donde Willy. Yo una, soy Willy. En primer lugar, las cosas cuestan. Y otra, de que los teléfonos sirven mucho y ella se da cuenta. Sí, porque entonces, ahorita estaba que mandara a pedir unas tareas por WhatsApp. Ah, con una compañera y no fue. Mamá. Sí. Y por mi tabla no, mira, ni los niños no han rompido la tabla. ¿Ya ves? Cuido más que vos. Entonces ahorita lo pones a cargar y después le seguimos. Voy a seguir sacando mis cosas. Por ejemplo, voy a sacar mi correo y voy a eliminar todo lo que era mío acá. Y voy a ingresar el correo de ella y su número y va a quedar listo. La sopa que a Luz que está. ¡No! Así de que entregaba en sus manos y ahí sí que lo cuide. Y para las personas que se han estado comunicando con ella y no han podido, ya saben.
ahí ya pueden volverse a comunicar. Igual va a ser mi mismo número también, va a ser el mismo número, sí. Solo tengo que pasar para acá y ahí me aparece todo nuevamente. Sí. Bueno, ahí dejé sus comentarios. Y la Chupita se quedó triste. Sí, ¡ay, me quedé sin teléfono por Bobita! Yo se lo ofrecí. Sí. Y ese teléfono es bien rápido. Ese teléfono cuando nomás lo... nomás estaban así de moda, que acaban de salir, estaban en 10 mil. Estaban en 11 mil, que ahí bajaron a 10 mil. Y ese lo compramos en 10 mil. Mira, ese sí tenía entrada grande. Ajá. Lo compramos en 10 mil y ahorita ya están como en 7 mil o 8 mil, pero o sea, son caros, pues. Sí. Lo único que él se lo carga pagado. Entonces, cuando ella lo vaya a usar, que ya no tenga carga, o sea, que ya tenga una carga, lo que se le apague y lo pone a cargar y ya todo el día anda con carga porque le dilata la carga. Ajá. Y ese teléfono no lo anda poniendo cada rato y cada rato. Exacto. Sí, sí. Buen teléfono. Y ahí dejen sus comentarios y nos vemos pronto. ¡Dios, Chupito!